Bueno, en trabajo político, quedan pocos días para el acto electoral, no podemos perder uno solo. Y bueno, en el día de hoy estamos haciendo una recorrida, conversando con amigos, conversando con vecinos, y bueno, y también dejándole alguna folletería en donde marcamos un poquito lo que ha sido nuestro trabajo a lo largo de estos 4 años y medio, y también, bueno, la importancia de la próxima elección, en donde hay que elegir un diputado por el departamento de La Valleja, que tiene 2 bancas, y además hay que elegir al candidato a presidente. Nosotros estamos trabajando con la lista 51-58, que hay un montón de agrupaciones que nos están respaldando. Bueno, y prueba de ello es la agrupación Cebollatí, que hoy está con nosotros aquí, con los amigos Mauricio Baueta y Juan Mario Mastropierro, que gente joven, que nos empuja, que nos da para adelante, que nos llena de energía, de vitalidad, de buena onda, y bueno, nosotros con muchas ganas de trabajar por el Partido Nacional. Obviamente que hoy es un día especial en Valle, donde echa a rodar nuevamente la Fundación Gianarelli. Vamos a estar presente ahí, no podíamos no hacerlo, pero de paso, aprovechando en esto tan lindo que es vivir intensamente una campaña electoral. Por eso estamos, a pesar del día, salimos muy temprano de Minas bajo lluvia torrencial. Por suerte, cuando llegábamos a Zapicán ya había parado de llover, pudimos realizar todo el trabajo con una cantidad de compañeros, tanto de allá como de acá, que nos están dando una mano, y muy contentos, porque estas jornadas para nosotros, ustedes lo saben bien, que hemos estado muchas veces, cada vez que venimos al interior, son jornadas diferentes, jornadas de mucho trabajo, de mucho cansancio, pero de mucha alegría también, y creo que esto es lo lindo de la actividad política, el contacto con la gente, el ir y venir, el llevarnos siempre algún deber para hacer, y ahora, bueno, pidiéndole a la gente que nos acompañe con la lista 51-58. ¿No ha pasado por el liceo también? ¿Había visto el avance de las obras? Sí, ya varios vecinos me han comentado lo del avance de las obras, por supuesto que nosotros también lo vimos, realmente nos alegra. Algo que se venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo y que producto del esfuerzo de golpear las puertas, quiero específicamente también nombrar al diputado por el departamento de Florida, a José Andrés Arocena, que ha estado, hemos estado insistiendo y golpeando, y bueno, para que esto sea hoy prácticamente una realidad. Nos comentaban que seguramente se inaugura el próximo mes, así que bienvenido sea todo este tipo de obras, y bueno, a seguir trabajando por la positiva, para que las cosas salgan, para que el país comience a cambiar y para que tengamos un gran país entre todos los uruguayos. Mauricio, agrupación Cebollatí, sumando también a la candidatura de Mario. Bueno, sin duda, porque la agrupación Cebollatí ya lo hemos hablado con toda la gente de todo el departamento y de aquí de Valle, muy contentos con Juan Mario, que todos los conocen acá, y apoyando algo, no solo al diputado, el doctor Mario García, sino tomando en cuenta algo muy importante para que la gente sepa realmente lo que vamos a estar votando ahora en octubre. Vamos a estar votando a Luis Lacalle Pou, a Jorge Larrañaga, a un equipo, ¿verdad?, votando al presidente, pero vamos a estar votando también al representante del departamento. Y creo que eso es un valor muy importante a darle a la gente a la hora de votar. Creo que en octubre elegimos quien para nosotros, y creo que también para la gente sin duda alguna, tiene que ser el mejor diputado. El mejor diputado no solo del Partido Nacional, sino también de La Valleja. Y bueno, creemos y estamos convencidos de que el doctor Mario García, por eso es que estamos dando no solo apoyo, sino también toda la confianza, todo el respaldo, para que, dada la gestión que él realizó, que él ha hecho su rendición de cuentas y analizando nosotros como agrupación, bueno, decidimos dar el paso que es el más importante, el apoyo pleno, la confianza y sobre todo transmitirle a la gente de que en un gobierno que va a haber balotaje, que no van a haber mayorías, el consenso y el diálogo es fundamental. Entonces, estamos hablando de que el doctor Mario García ya está actuando y ha actuado durante estos 5 años como representante del departamento. Creo que es fundamental esa experiencia, ¿verdad?, que ha tenido y que tiene con relación a lo que va a ser este nuevo parlamento que se va a elegir también en octubre. Y bueno, creo que la elección de un diputado, que sea un diputado que esté con diálogo, con consenso y sobre todas las cosas, que haya estado en cada rincón del departamento. Nosotros como agrupación tratamos de antes del 1 de junio mostrar nuestra perspectiva y tratar de estar, como estamos hoy, como ven, bajo agua todo, pero nosotros estamos acá con la gente, recorriendo, ahora acá
con ustedes, pero siempre estando con la gente e informando. Bueno, el doctor Mario García, yo no voy a hablar por él, ya la gente lo sabe, ha recorrido también todo el departamento y buscamos justamente eso, gente que esté también con afinidad con lo que es la agrupación. Nosotros creo que, y con Juan Mario también acá como representante y referente principal local, donde la gente también lo ha visto y lo ha visualizado en estas internas que pasaron. Así que estamos más que contentos de estar hoy acompañando al doctor Mario García y sobre todo acompañando al Partido Nacional y siempre trabajando en positivo en un Lavalleja que queremos que sea positivo, un Lavalleja que queremos que sea de trabajo y de esfuerzo, pero también donde las localidades, y acá en Valle ni hablar con todo lo que se viene para futuro, creemos que con Juan Mario y con Mario García, con el doctor, creemos que hay que dar el empujón que la gente necesita. Por eso necesitamos representantes, diputados fuertes en el departamento y en el, obviamente en el Parlamento de todo el Uruguay. Y Juan Mario recibiendo los amigos por acá. Y bueno, sí, la verdad que estamos acá apoyando al doctor Mario García, que pienso que es la mejor opción, digo, para la diputación. Es un hombre que ya es diputado, que hace 5 años que viene al pueblo y que le ha dado mucho al pueblo. Ya hablaban de la obra del liceo, quedó. Y bueno, entre tantas cosas más. Bueno, Mario, para cerrar, ¿cómo ves también la campaña? ¿Cómo vienen los candidatos? Bueno, yo creo que está bien marcada la diferencia. Hay un partido que apuesta a la unión, hay un partido que apuesta al diálogo, hay un partido que apuesta a decir el país tenemos que construirlo entre todos, tenemos que dialogar, tenemos que consensuar. Y bueno, ese partido es el Partido Nacional, en donde la fórmula nace por consenso de lo que elegimos los propios nacionalistas, en donde no hubo que imponer ningún candidato, donde no hubo que proponer una alternativa. Y bueno, y eso se siente, y con eso estamos legitimados para decirle a la gente que queremos ser gobierno para gobernar ahora, para gobernar bien y para unir al pueblo uruguayo. Ya no podemos seguir apostando a la confrontación, a la discusión, al poner lo blanco sobre lo negro, porque nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas que no funcionan, de que hay muchas cosas que no nos salen a los uruguayos. Y bueno, aquellas cosas que están bien, las vamos a mantener. Las que están más o menos, las tenemos que mejorar. Y las cosas que están mal, las tenemos que cambiar. Creo que esa es la filosofía del Partido Nacional, creo que es la filosofía que nosotros hemos trabajado durante estos 5 años. Acá no nos han visto venir a hacer críticas, sino que cada vez que nosotros vinimos a Valle de Ordóñez nos llevamos un deber y colaboramos y empujamos y generamos iniciativas parlamentarias para que esas cosas salieran. Y bueno, muchas de ellas salieron, algunas nos quedan en el debe. Nos queda en el debe conseguir una ambulancia especializada para la zona, por ejemplo, que es un viejo reclamo y que lamentablemente el gobierno, habiendo tenido la oportunidad, no lo pudo hacer, porque vinieron ambulancias especializadas, pero no priorizó Valle y Ordóñez. Nosotros tenemos una gran esperanza que con un candidato a presidente como Luis Lacalle Pou, que fue 15 años diputado, que sabe lo que es el trabajo de un diputado, que sabe las puertas que un diputado golpea y también los reclamos que recibe, como este que yo le estaba manifestando, creo que no vamos a tener ningún problema en lograr cosas para la localidad de Valle de Ordóñez. Nosotros tenemos un sueño y se lo vamos a comentar a toda la audiencia. Queremos ser diputados por el departamento de Lavalleja, queremos seguir trabajando por el departamento de Lavalleja con una diferencia, con un gobierno del Partido Nacional. Así que bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen, lista 51-58, un montón de agrupaciones que nos están respaldando, que nos están dando un empuje bárbaro. Y bueno, lo nuestro es trabajar, nuestras credenciales, nuestra carta de presentación es solamente el trabajo, el saber que estamos, el saber que venimos, el saber que escuchamos. Y bueno, creo que eso también es importante en la actividad política. Así que a todos aquellos amigos televidentes que nos hayan visto o que sintonicen con nuestra forma de pensar y de actuar en la actividad política, les pedimos que nos respalde, que nos dé el apoyo a través de la lista 51-58 y que creo que hay un gran futuro para el país en la medida que los uruguayos entendamos de que el camino es el camino del medio, en donde va a entrar la mayor cantidad de uruguayos para encontrar las soluciones que el país necesita. Muchas gracias por acá, siempre. No, gracias a ustedes y un saludo enorme y siempre nos han recibido, nos han tratado como en nuestra casa y eso para nosotros es realmente invalorable.